caso de COVID positivo en la actual pandemia corresponde a un hombre de 70 años de edad que está internado en el Hospital Regional del Primer Departamento. Así lo afirmó el director de la Primera Región Sanitaria. Se trata del primer caso que afecta a un concepcionero residente en esta localidad, este septuagenario, que tuvo contacto con unas 40 personas aproximadamente. Se realiza el relevo de esta información para también someterlas a la prueba de detección del nuevo coronavirus. Recordemos que la semana pasada un médico residente en Asunción había viajado a Concepción. Luego, tras su retorno a la capital, se confirmó que también fue diagnosticado, al menos, con COVID-19, pero no se trata en este caso en particular de una persona que viva en Concepción. Concepción, entonces, primer caso en todo el departamento. ¿Verdad? Tuvimos 23 personas que estuvieron en contacto, ¿verdad? Que se en forma meticulosa el equipo del hospital junto con todo el equipo acá de IPS hicimos el rastreo de ver quiénes eran y quiénes pasarían a cuarentena según el contacto que tuvieron. ¿Y cuántos funcionarios del IPS? 8 en total. 8. 3 médicos, 4 licenciados y un imagenólogo. ¿Ya están en cuarentena, doctora? Están en cuarentena, sí. Y el día que nos enteramos fueron ya el noveno día del contacto con el paciente, ¿verdad? Que prácticamente ya estaban casi terminando su fecha y ellos estaban sin síntomas, pero aún así se le tomó la muestra en el día de ayer y se le designó cada